Hola, buenas tardes a todas. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer un ladrón de Julio sencillito, el cual no va a llevar con corriente continua porque lo vamos a utilizar para otra cosa, ¿vale? Va a dar corriente alterna. Antes de empezar voy a mandar un saludo a Alberto, Proyectos Libre 11, J. Carpin, Leotronic, Cayetano Quinto, Electrisolar, Marvin Mejía, René Tesla, Abacos Abaco, Frank Ping, Manolín Ferraz y Sergio Herrera. Un saludo, amigo. Son los 10 comentarios últimos. Pues bien, vamos a necesitar un troide, este ya viene liado, en muchas fuentes de alimentación vienen ya, así tal como. Este, por ejemplo, tiene el plástico por fuera, aunque por dentro tiene la ferrita. Tiene dos terminales, o sea, dos bobinas. Pues bien, un transistor, en mi caso voy a utilizar un tip 122, ahí podemos verlo. Si es que esto enfoca. Tip 122, ¿vale? Y una resistencia de 1K. Y una batería. Y también cable. Vale, lo primero que vamos a hacer es unir el final de uno, que es este, con el principio del otro. Yo los voy a unir así tal como. En un periquete. Este ladrón de Julio va a poder encender una bombilla. En mi caso voy a utilizar esta, que es de 3 vatios LED. Le falta casquillo, esta es de otro vídeo. Vale, ya tenemos esto conectado, el principio de uno con el final del otro, y nos quedan dos extremos. Voy a intentar utilizar los menos cables posibles. Vale, ahora a uno de los extremos le vamos a soldar la resistencia de 1K, que es marrón, negro, rojo, dorado. Por ejemplo, a este. Bien, ya lo hemos soldado. Ahora lo que vamos a hacer, este transistor tendría base, colector y emisor, mirándolo de frente. Bien, entonces vamos a poner primero la base, la cual vamos a doblar este terminal del hilo para que no nos quede esto tan grande, y lo vamos a doblar para arriba, así para un ladito. ¿Vale? Vamos a soldar primero la base. Antes vamos a extrañar transistor, los 3 terminales o 3 pines, y vamos a soldar la base. A ver que se mueve. Vale, ya lo hemos soldado. Ahora vamos a soldar el colector, que va ahí en la patilla central o el pin central a los dos extremos de la bobina que nos queda libre. Así que cogemos un poquito de estaño, soldamos. Ahí. Y ya hemos terminado lo que es nuestro circuito. Aquí iría el negativo en el emisor, y en el tap central, que es este, iría el positivo de la batería. Esto ya nos enciende una bombilla de 220 voltios con una sola batería. Vamos a ver cuánto nos marca la batería. Ponemos la escala de 20 y vamos a mirar cuánto nos marca. 3,64 voltios. Vale, pues con 3,64 voltios vamos a encender esta bombilla de 220 voltios LED. Vamos a coger una pinza caimán o cocodrilo y conectamos al emisor, y otra pinza, vamos a utilizar esta verde, la vamos a conectar al positivo, que sería el tap central. Ya podemos escuchar como la oscilación, el pito, el pitido. Y ahora para salida vamos a utilizar, vamos a probar con varias. Vamos a utilizar colector, vamos a poner esto más para atrás, ahí. Vamos a utilizar colector y emisor. Y ya ahí la enciende, como podéis ver. Ahora la base enciende más flojito antes de llegar a la resistencia. Vamos a mirar después de la resistencia. Y así ilumina más que en el emisor. Vale, esto vamos a ponerle unas pincitas. Es muy fácil y se hace muy rápido, como podéis ver. Vamos a coger colector a un extremo del cable de la bombilla. Esta bombilla no es de 12 voltios, esta bombilla es de 220 voltios, ¿vale? Lo podéis probar, si no se lo creéis, hacerlo en casa, que es muy sencillo. Quien no tenga un tip 122 puede utilizar el tip 127, lo que pasa es que este es NPN y el 127 es PNP. La única diferencia es que en vez del emisor en el tip 127 vaya en negativo, pues iría positivo. Y en negativo iría hasta central. Bien, esta otra hemos dicho que la vamos a conectar aquí, que es donde tiene más fuerza, justo después de la resistencia de un K, yendo hacia la bobina. Vale, aquí vamos a conectar el otro extremo del cable. ¿Vale? Y ahora solo nos queda poner el positivo. Y ahí lo tenemos. Vamos a apagar la luz. Y vamos a apagar también la otra luz. Vale, ahí podéis ver cómo ilumina. Voy a coger el móvil un segundito para que veáis. Estoy aquí en la habitación a oscuras, totalmente oscura, es de noche, tengo la persiana baja y ahí tenemos la bombilla encendida e ilumina bastante. Ahí podéis ver todo lo que ilumina. Si enfoco para el final de la habitación, pierde un poquito. Esto también podemos coger y quitarle esta parte. Y así va a iluminar más, como podéis ver, quitándole lo que es lo que cubre la bombilla. Bueno, me he quedado aquí a oscura porque se me ha saltado un cable, a ver si encuentro la luz, ahí. Vale, se ha saltado del colector, lo enganchamos y podéis ver que ilumina un montón. Vale, bueno, hemos puesto un multímetro a la escala de 500 de alterna y vamos a mirar a ver cuánto nos da, qué voltaje nos da. Vamos a conectar negativo en el emisor y vamos a mirar en colector y después de la resistencia. Aquí nos marca como... Vale, le he puesto en continua, perdón. Ahora sí está en alterna. Y no quiero seguir mirando porque me voy a cargar el multímetro porque me está pitando. Y no debería de pitar. Pues ven. Esto ahora voy a soldarle unos cables y lo voy a hacer mucho, ya terminado lo que sería el sistema. ¿Vale? Voy a hacerlo y seguimos. Bueno, tenemos aquí el cable. Uno negro y uno rojo. El rojo va a ir al positivo y el negro al negativo. El negativo sería el emisor. Vamos a soldarlo. Ya lo hemos soldado. Vamos a ver. Ahí. Y el rojo va a ir al positivo, que sería la derivación central. Vale, yo creo que ahí se ve bien. Me ha soltado. y se me ha vuelto a soltar. Vale, ya queda soldado. Ahí podemos verlo. Negativo de la batería y positivo. Ahí. Vale. Aquí diría la pila o batería. Y ahora esta lamparita la vamos a estañar y la vamos a soldar directamente donde vais. Porque este va a ir uno al colector, un extremo, que sería la pata central. Y podemos ver cómo podemos coger 220 voltios con un ladrón de Julio sin tener que poner transformador. Ahí lo tenemos ya soldado. Y este, en vez de soldarlo en el colector, bueno, este está en el colector puesto, en vez de ponerlo en el negativo o en el positivo, que nos va a encender la bombilla, lo vamos a poner aquí, justo después de la resistencia, que es donde más fuerte y más intensidad luce nuestra bombilla. Ahí lo tenemos ya. Vale. Esto está ya. Y ahora solo nos queda ponerle nuestra batería. Yo lo tengo puesto unos imanes. Ahí tenemos uno. Bueno. Vale, negativo el emisor y positivo este. Vamos a ver, voy a quitarle esto que no sé por qué ahora no enciende. Y parece que por aquí hay algún tipo de corto. Vamos a probar con otra batería. Bueno, voy a ver qué pasa y seguimos. Bueno, ahora sí está oscilando. No sé qué es lo que le ha pasado. Vamos a soldarlo de nuevo. Y seguimos. Bueno, ya lo tenemos soldado. Es que este está un poquito holgón. Lo que es el hilo, se había quedado un poquito holgón y tiene que estar tirantito. Pues bien, vamos a ponerlo. Moverlo. Vamos a apagar esta luz. Y ahí lo tendríamos. Ya funcionando. ¿Vale? Voy a mirar si se calienta el transistor. En caso de que se calentara, habría que ponerle un disipador. No se calienta. Bien. Pues este sería el ladrón de Julio, 220 voltios. Sin transformador, para que no tengáis que rectificar ningún transformador, ¿vale? Esto te enciende la bombilla tranquilamente. Y como he dicho, si se le quita esto, alumbra más de esta manera. Aquí tendríamos el sistema. Esto bien se le pone una base de madera, o se mete en una cajita, o como sea. Y con su portapilas, o con esto aquí soldado, y le podemos poner un... Al principio empieza a parpadear hasta que ya coge ya fuerza. Ahí podemos verlo. Vamos a mirar con otra batería. Y esta no sé si está gastada. Esta está tiesa. Vamos a mirar con esta. Y para mí que también está gastada. Vamos a poner las dos. Así se puede llegar a calentar, así se calienta con dos baterías, así que como mucho meterle 4 voltios, como mucho. Pues bien, este es el sistema. Espero que haya gustado. Y lo dicho, ya es más fácil, imposible, para encender una bombilla de 220. Recordad que hemos cogido lo que es la salida para la bombilla de 220, hemos cogido lo que es el colector y después de la resistencia. No le hemos puesto la conexión en el principio. Aquí le hemos puesto la que va ya para la bobina. Este inductor, si me preguntan, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 vueltas por ambos lados. Pero como yo digo ya, esto viene bobinado. De esto se puede encontrar mucho. Y de muchos estilos, porque este también vale. ¿Veis? Este también. Este. Pues lo dicho. Un saludo, les ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.